Hola, hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Oigan, pues ya es jueves de reportaje, pero antes que nada, déjenme pedirle una disculpa por las fachas en las que vengo vestido el día de hoy. Pero bueno, lo importante es que ya está aquí también nuestro tarotista de cabecera, Juan Carlos, para que llamen y hagan todas sus preguntas, ya saben, al 37700080 o Augusto con Augusto. Y también para que nos hagan sus comentarios de no es lo mismo, huele a traste, que ya sabe la respuesta. Los esperamos, esperamos todos sus comentarios. Oigan, nos fuimos a bailar al ritmo de Zumba. ¿Quieren ver esto? Vamos a verlo. Este baile no hay salida, que corra el tiempo. Pégate y zumba conmigo. Hola, ¿qué tal, amigos de Gusto con Augusto? Ustedes saben que siempre les traemos los mejores eventos para que usted se entretenga y se ponga en forma. Oigan, pues ahora nos venimos a conocer lo que es la Zumba. A ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver esto. La zumba es un movimiento o disciplina fitness de origen colombiano, enfocado por una parte a mantener un cuerpo saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas. La zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son la salsa, el merengue, la cumbia, el reggaetón y la samba. En cada sesión de zumba se pueden llegar a quemar hasta 1500 kilocalorías. Gracias a ello, puedes tener un cuerpo más tonificado. La zumba se puede practicar a cualquier edad y en cualquier momento, ya que existe Zumba Kids, Zumba Gold, Zumba Basic, Zumba Step, Zumba Tuning, Agua Zumba, Zumba Sentado, entre otros. Póngase a moverse, señora. ¿Qué tal, A que usted no sabía todas estas variantes de la Zumba. Esto es una disciplina más para que se ponga a mover el cuerpo. Mándenos sus comentarios al estudio. Yo soy Eduardo Sandoval y mientras tanto continuamos con más en Augusto con Augusto. Augusto, con Augusto. Oiga, pues una disciplina más para que se ponga a mover el bote, mover el cuerpo, para que se levante, descobije esa señora, tómese su café y desayune, que esto está que arde. Oigan, ¿y qué les parece? Ahora sí, si vamos con nuestro tarotista de cabecera, con Juan Carlos y mi querida Judith. Muchas gracias, Eduardo, y continuamos con más. Ya estamos listos para empezar a contestar todas sus preguntas que usted amablemente nos ha hecho a través de nuestra red social Facebook, Augusto con Augusto, a través de las líneas telefónicas 3770-0080. Juan Carlos, como siempre, bienvenido. Hola. De nueva cuenta. Gracias. ¿Y qué te parece si iniciamos? Mira, aquí tengo un sueño. Claro que sí, adelante. Dice, soñé que estaba en la primaria y que llegaban aviones y chocaban en la primaria en la que estaban. Ella corrió a buscar a su familia y cuando vio a su familia bien, ella regresaba a su edad actual. Bien, en este sueño lo que sucede es que cuando la persona que soñó regresa a la primaria a esa edad y después llegan los aviones y bombardean o algo así y está su familia por medio, quiere decir en ese sueño que muchas veces nosotros mentalmente o emocionalmente tenemos aún alguna percepción de cuando éramos niños. Quisiéramos tener como que más cariño, más protección, más sensibilidad, más atención. Okay. Ella ve que su familia de pronto no le sucede nada con el bombardeo y automáticamente vuelve a su edad natural, a su edad normal, a la época actual, y eso es porque también a nivel familiar debe tener algún tipo de sensación de protección hacia ellos y alguna sensación de decir algo está ocurriendo. Nada grave, tu sueño es bonito, es positivo, pero refleja eso, una inquietud que tienes. Dice también Ale Estrada, mi mamá sueña que está en otra casa y quiere saber por qué. ¿Por qué compró casa hace 3 años y también soñaba con esa casa y qué significa? Es del 4 de mayo del 65. Muchas de las veces soñamos, las personas sueñan que están en otra casa porque espiritualmente hay una vibración que las jala o las atrae. Y esa intención de atracción es porque en algún momento de su vida o cuando duerme se desprende de aquí los famosos viajes astrales y puede visitar o puede estar en relación o intención en esa casa y eso sucede y la gente dice es que soñé, pero no soñó, tuvo un desprendimiento, tuvo un viaje que en algún momento dado vamos a hablar de este tipo de temas. Oye, pero que es muy recurrente, dice, bueno, también nos platican, soñé que venía una lluvia fuerte con un cielo negro y que unas señoras nos dieron unas hierbas
velas para protegernos y velas porque no, ay, se me apagó la computadora, porque no había luz, pero mi marido justo en ese momento se salió y ya no supe de él. Y cuando pasó la tormenta ya todo estaba muy modificado y salió un sol enorme, pero yo seguía buscando a mi marido. ¿Qué significa? Tormenta, augurio de tormenta, cielo negro, lluvia, eso quiere decir que vas a atravesar en un ciclo con situaciones un poco difíciles, un poco determinantes con respecto a tu diario cotidiano, es decir, familia, trabajo, amistades, economía. Todo eso viene un poquito tormenta a tu vida. La lluvia simboliza obstáculos a vencer, pero después llega tu marido, ilumina, probablemente sea el rescatador y sale el sol y recuerda que después de la tormenta viene la calma. Ok, mira, hablando, Susana Hernández nos habla de Tamaulipas. Muchísimas gracias, saludos a Tamaulipas. Saludos. Oye, ¿quiere saber cómo le va a ir en el amor y también si el papá de mi bebé me va a apoyar? Ella es del 9 de junio del 89. Con mucho gusto. Clave número 50 y número 65. La primera carta dice que va a estar un poquito complicada la intención con respecto a que el Señor, porque es la imagen del rey, te pueda apoyar con respecto a tu bebé. Y la clave que sigue, número 65, dice que te va bien. Poco a poco vas a ir encontrando una línea en tu camino, en tu destino, y llegas a estar con estabilidad, con el Señor o sin el Señor. Oye, también Gaby Hernández, rápidamente, de Ciudad Guzmán, dice, quiero saber cómo será mi relación sentimental y felicidades al programa. Muchísimas gracias, también saludos hasta Ciudad Guzmán. Muchas gracias hasta Ciudad Guzmán, 26 y número 24. ¿Cómo va a ser mi relación? Un poquito frenada, obstaculizada, sin embargo, continúan. Y la carta que sigue dice que prácticamente lo único que hace falta es más voz, comunicación y diálogo. Si ustedes tienen voz, comunicación y diálogo, muchas de las cosas se van purificando, se van puliendo, se van mejorando. Yo te sugiero, amiga, que haya más compenetración y más comunicación entre ustedes. Oye, se quedaron muchas preguntas también, nos hacen el comentario de que soñaron que estaban corriendo y que no traían ninguna blusa y que se querían tapar, pero eso más adelante se los vamos a contestar, o también directamente Juan Carlos, claro, te pueden en buscar Facebook, en tu Facebook. Yo ahí les respondo, Universo de Ángeles, y estoy para ayudarte. Pues ahí está, muchísimas gracias, se quedaron muchas preguntas, sin embargo, bueno, ya sabemos que Juan Carlos las contesta, o usted lo puede buscar a través de Universo de Ángeles, como ya bien lo dijo. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias, gracias por estar por invitarme con nosotros. Y estoy aquí la próxima semana con mucho gusto. Gracias, nos vemos y continuamos con más, mi querido Augusto, ¿qué tenemos?